Bien, comenzamos con un poquito de repaso de la sesión de mercado de hoy y el overnight que vamos a poder hacer. Básicamente, eurodólar cerró relativamente mixto el día de hoy. En cierta manera, abrió para todas partes. O sea, empezó venta, se fue a compra. Estados Unidos lo tuvo bastante mixto. Pero podríamos decir que en términos generales, eurodólar cerró comprador en las sesiones del día de hoy. Estamos arriba de 0,850, la preferencia claramente es compradora para euro y es la primera sesión de mercado, podríamos decir que está por sobre la base compradora del 0,8 y del 0,790. Con lo cual la preferencia en eurodólar claramente es al alza, es compradora. Propongo que dejemos el overnight de 1,0870 tipo buy stop con take profit 1,0 8,80, podríamos dejarlo 0,890, pero seamos precavidos porque estamos recién saliendo de las ventas, de la presión vendedora. Así que 0,870, 0,880 me parece buena idea para un overnight. Mañana, si supera el 0,880, seguimos comprando hasta 0,9 y 0,910. O sea, los targets de mañana sería 1,09 y 1,0910, posible extensión a 1,0920. Si la apertura de mañana nos da por venta, sugiero que no vendamos, que esperemos que caiga el precio 0,830, 0,820 y comprar desde esas cotizaciones, porque insisto que es una zona de mercado de mucha acumulación de momento de compradores y es riesgoso ya a este punto dejar sell stops y dejar ventas y que no lleguen a su target. Entonces propongo que si cae mañana, o sea, si abre por venta, vayamos a comprar más abajo y si sube, pues claro que sí, podemos perfectamente ir a la compra. Ok, so euro dollar, the only overnight I can suggest is the one that is at 1,0870 with a buy stop with a take profit 1,0880. Ok, so that's the only one I can see at this moment. If it goes down tomorrow, my suggestion is to buy at the 108 levels. I will not suggest any sell stop in this area because the accumulation of buyer is pretty strong. So I would not go for any sell stop. If tomorrow opens for the seller, we're going to buy below. En el caso de Libra Dólar, tenemos también mercado al alza, el mercado cerró en consolidación, preferencia en compra. En este caso propongo el overnight de 1,3070 con take profit 1,3085. Son overnights bastante prudentes, bastante intervalos que obviamente ya el mercado ha operado anteriormente. Pero son overnight, o sea, tienen riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Una activación que finalmente no llegue a su take profit y la apertura de mercado siguiente pues abra en contra de esa posición que se activa. Ese es el tipo de riesgo con el cual hablamos. Así que en el caso de Libra es un poco más riesgoso porque es un buy stop en una zona de mercado en donde todavía el mercado está debajo de 1,31, entonces las compras aún tienen alto riesgo. Así que si tenés que elegir entre uno y otro, elegís euro, no vas por libra, pero ese es el intervalo que se sugiere. Una vez que estemos arriba de 1,31 con libra dólar, tenemos más confianza en las compras, ya podemos ser un poco más flexibles, pero mientras tanto hay que tener mucha precaución con las compras. A nivel vendedor, libra no lo sugiero porque estamos arriba de 1,30-30, que es la transición de compra. De 1,30-30 para arriba es compra, de 1,30-30 para abajo es venta. Entonces, ¿qué puede pasar? Se activa una venta que finalmente no es venta y el precio sube. No queremos ese tipo de riesgos. Entonces, como cerró comprador, preferimos mantener la línea compradora y no la preferencia en venta. ¿Se entiende? Así que eso es todo para Libra. So, the only overnight I suggest for the pound dollar, which is a risky overnight. You have to know that because we are still below 1,31, and that it can happen at 1,3070 levels up to 1,3080, 1,3085. So basically, if it keeps pushing, then
The targets for tomorrow are around 130.80, 130.85. Again, if you had to choose between the overnight of the euro and the pound, go for the euro. Don't take that one on the pound. If tomorrow open for sellers, we are yet gonna buy around 130.30 levels, you know, because that's the transition level. That's the transition level that the market may go down to this price and then push towards the buyers again. So you may want to take care of the buy instead of considering sell stops on the pound. You know, that's what I'll do. Por su parte, dólar yen, esta compra, preferencia compradora. Los compradores siguen en mercado. Si tenés compra, claramente vas a poder mantener. Si no tenés compra, las entradas empiezan en 128, que está relativamente cerca. Con target 128.30, arriba de 128.30, a 128.40, 128.50, 128.60. Así que es todo compra para el dólar yen, claro que sí. Insisto, sobre 128. Okay, so the buyers on dollar yen are above 128. So you may want to wait for 128 for dollar yen. No sugiero overnight con dollar yen, sugiero que se opere sí o sí mañana para considerar eventuales tomas de ganancia, considerando que el 128 puede ser un nivel de toma de ganancia importante y que el cruce entre a corregir. Entonces, no hagas un overnight si sabes que el 128 puede ser un máximo. Si tenés una compra en 128, esta es tu oportunidad para cerrarla. Dólar dólar CAD, por su parte, estamos en una transición de altísimo potencial de compra. Entonces, a este punto ya no venderíamos más. Vamos a esperar a las compras entre 24.60 y 24.80. Es complicado vender, hay mucha presión de compra, así que sugiero que esperemos las compras sí o sí para este cruce. No sugeriría overnights aquí en dólar, dólar CAD. Insisto que ya estamos al límite, ya no habría más ventas para hacer. Entre 24.80 y 24.60 solamente esperamos las compras. Si mañana abre arriba de 25, claro que sí, vamos a la compra definitivamente. Insisto, no sería recomendable un overnight ni a nivel buy stop ni a nivel sell stop. Por motivos de activación, el spread es relativamente un poquito más alto en este cruce que en euro, que en libra, que en dólar yen. Entonces tratas de no tener overnights cuando sabes que el spread no juega tanto a favor. ¿Okay? Dicho esto, insisto, si el precio cae, que caiga, vamos a aplicar únicamente estrategias compradoras con dólar, dólar canadiense, por más que caiga. Okay. So from now on, we're going to go only for buy strategies for dollar, dollar Canadian. Okay. So the market between 24.60 and 124.80, we're basically going to wait for the buyer. You know, so these levels, I would not take any sell. I would not take any sell stop. You want to wait for the buyers. If tomorrow the market opens above 125, we're going to go for the buy strategies. No overnight on dollar Canadian. The spread is a little bit too high compared to euro, compared to the pound, and just it's not a good idea to go for overnights. Okay. Commodities, oro y plata, preferencia compradora 100%. Mañana esperamos compras en plata arriba de 25.30, 25.50. Y en el caso de oro, esperamos compras arriba de 1960 a 1970 para mañana. Si quieres trabajarlo overnight, puedes hacerlo. 1960 a 1970. Y plata 25.30, 25.44 se puede hacer sin ningún problema, tipo overnight, o sea, buy stop con take profits. Okay. So, gold and silver, buyers only, buyers preference, and, you know, just buy stop 1960, that's fine, and the target is 1970, you know, that's it. It can reach 1975 also. Silver, same thing, the market might go from 25.30 up to 25.40, 25.44. So yes, all buyers are fine with the commodities. Okay. Bien, seguimos mañana entonces. Recordemos que mañana está al mediodía horario del este. Los discursos de los presidentes van a concentrarse. Hay que ver si dicen algo interesante que pueda generar un poquito de movimiento de mercado. O sea, va a ser mañana al horario del mediodía del este. Así que esperamos con ansias la testimonio, ¿no es cierto?, de presidentes, bueno, Lagarde, Bailey, habla Powell, así que se puede poner interesante mañana. Tengo que chequear exactamente la hora, hubo cambios de última en agenda,
así que no sé cómo habrá quedado el orden de los discursos, ahí me voy a fijar ya para mañana. Y seguimos mañana tempranito, una hora antes de la sesión americana, vamos a tener la sala seguramente activa, el día de hoy ya estuvimos también activos de temprano, estuvo bueno. Y recordar que las sesiones se están grabando, la parte de las entradas, así que las tenés disponibles en nuestro canal, se graba la sesión de la explicación y todos los precios y todo lo que se va haciendo y entrando, así que eso te va a servir de práctica también. Estimados, ha sido todo, seguimos en vivo mañana, I'll see you guys live tomorrow then.